A la 52a edició de la Fira del Llibre de València presentem un nou treball publicat per la Universitat Jaume I de Castelló, per el Servei de Publicació. Aquest treball en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló perquè parlem del Consell i els càrrecs municipals en el Castelló dels Àustries, publicat, escrit, millor dit, per José Luis Lorenz i publicat per la Universitat Jaume I, Ajuntament de Castelló. José Luis, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué encontramos en este? Bueno, un libro que, vamos a, tiene historia, porque se elabora, se publica dentro del marco conmemorativo del 300 aniversario del nuevo edificio del Ayuntamiento de Castelló. Y ahí el libro. A ver, hacer una referencia a lo que es el Ayuntamiento actual de Castellón es imposible si nosotros no averiguamos qué era el poder político en Castellón en la etapa de los Austrias, en el siglo XVI, XVII en Castellón. Eso nos traslada al antiguo Consejo de Castellón, que se basaba en lo que era el sistema de insaculación. Un sistema de insaculación que no es novedoso en Castellón, porque existe en toda la Corona de Aragón. Es precisamente esa etapa en la cual la Corona de Aragón tiene una serie de fueros o leyes especiales que no tiene la Corona de Castilla, la monarquía hispánica. Nuestra época foral. Evidentemente. Entonces es trasladarse a una época en la cual el gobierno municipal no es como el que conocemos a partir de la llegada de los Borbones. Entonces era intentar trasladar qué familias controlan ese poder. ¿Quién son las personas que copan esos cargos municipales y el Ayuntamiento de Castellón? A partir de ahí se abrió la investigación y era profundizar en esas relaciones que se establecían y sobre todo en la curiosidad de ese proceso de insaculación, si llevaba un sistema de corrupción que ahora está tan de moda o permitía que entrasen de diferentes grupos sociales a acceder a ese poder. Había oligarquías, me imagino, que lo tenían todo controlado. Esa es la gran pregunta que nos hacemos al inicio y que sí que muestra esas oligarquías. Pero claro, yo lo que hago es intentar profundizar y ver, ¿era Castellón diferente a las otras ciudades del Reino de Valencia? Después nos planteamos, ¿era diferente a las del Reino de Aragón? Es decir, a Zaragoza, que es la que tomo como muestra comparativa. Y después también, si Barcelona o Lérida del Principado de Cataluña funcionaban de una forma similar. Es decir, la respuesta es leerse el libro. Es el libro, bueno, sí, pero No, pero puedo anticipar. Es ver que nos parecemos más a Cataluña, que a Castellón, no hablo del Reino de Valencia, que al resto del Reino de Valencia e incluso a Zaragoza. Nos parecemos mucho más a Barcelona y a Lérida. Pues hablemos de ese consejo que componía el Ayuntamiento de Castellón y esos jurados. ¿Cómo estaba estructurado el Ayuntamiento en la época foral del Ayuntamiento de Castellón? ¿Y qué departamentos existían? ¿Y esas familias, si ya puedes decir algunos nombres, o si se rastrean hasta la actualidad? Es muy interesante. En algunos casos sí que pasa, ¿eh? No, en algunos casos en Castellón pasa. Y además te diré otro apartado importante del libro. El Consejo de Castellón en el siglo XVII, la época que nos hemos centrado sobre todo, porque el estudio es de 107 años, hemos podido ver que habían 36 consejeros, de los cuales hay que citar al Justicia, que sería el actual alcalde, con sus cuatro jurados, que eran los que llevaban el día a día de la política diaria de Castellón, y además pues 31 consejeros. Sí que es verdad que esos 31 consejeros es muy llamativo, como en Castellón, que estamos a 60 kilómetros de aquí, de Valencia, que es la capital del reino, la nobleza no tiene mucho interés en la ciudad de Castellón. Por tanto, encontramos en el Consejo solamente, normalmente, dos personas que pertenecen a... Pero eso ocurría mucho en la época de los Austrias, en muchas ciudades. Sí, pero en Valencia ese interés... Siempre se oponían a los nobles. Amparo Felipo, que es la catedrática de Historia Moderna, una de las catedráticas de Historia Moderna de aquí de Valencia, de la Universidad de Valencia, ella profundizó en el estudio y se da cuenta del peso que tenían los caballeros generosos en la ciudad de Valencia, mientras que Castellón era una ciudad de segundo orden. Evidentemente con su peso económico, sobre todo agrario, pero no entraban a jugar ese papel relevante como era en la ciudad de Valencia o la ciudad de Zaragoza, otras ciudades. Y cuando antes me comentabas, decías, la pervivencia de los apellidos... Sí, podemos seguir esas genealogías hasta la actualidad. Otro apartado del libro lo que hace es profundizar, una vez llegan los Borbones,
una vez se impone el ayuntamiento borbónico que llega de Castilla, ya con una España más unida, podemos decir, ¿qué pasaba? ¿Siguen las mismas familias? Y evidentemente, como tú has dicho, las mismas familias van a continuar en el poder oligárquico, pese a que había habido un cambio de rey, un enfrentamiento entre dos formas distintas de ver lo que es la corona de Aragón, la corona de Castilla, pero demostramos que las mismas familias siguen ocupando los cargos y el poder local. Es un poco, si al final le damos la razón a Lampedusa con aquello de cambiemos para que nada cambie. Sí, 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 sí. Es que... Oye, cuéntanos, aquí hay una fotografía en la portada del libro. ¿Qué es? Pues esto, puedo hacer un tópico, sí, ¿no? Sí, sí. Me gusta que me hagas esta pregunta y te lo digo porque cuando presenté el libro, precisamente lo primero que dije es qué había en la portada. En la portada están las bolas de la insaculación. Las bolas de la insaculación, y permite que haga un paréntesis, fue la sorpresa de mi investigación. Yo llevaba en el ayuntamiento, en el archivo histórico municipal años y años investigando, y de repente me sacan una caja donde están estas bolas. Estas bolas son en las que se ponían los papelitos con los nombres para meterlas en una jarra con agua de los candidatos que podían ser elegidos a estos cargos municipales. ¿Con agua? Parece ser que con agua. Era un niño que sacaba las bolas y las daba al responsable. Parece ser que con agua era más difícil que se pudiese saber quién era el que iba a salir. Porque, claro, porque si no estaban guardadas en unos sacos de tela, que también los pude tocar, claro, cuando ves eso como investigador dices, estoy palpando la historia en este momento, ¿no? Y con eso el niño lo podía, evidentemente, no entrar en juegos de intereses, aparentemente. Después, cuando profundizas más, dices, aquí puede haber... Estas oligarquías se mantienen, por lo tanto, pese a eso, puede que sean siempre los mismos, por lo tanto, con eso no conseguías evitar, quizás, que sean siempre los mismos. Para profundizar más, para que no pase, hay que leer el libro El Consell y Escarres Municipales en el Castelló de los Austrias. Hemos tenido la conversación en castellano, pero el libro está escrito en valenciano. Evidentemente, para mí era mucho más cómodo a la hora de expresarme en castellano, porque es mi lengua vehicular. Pero después, cuando tú consultas los documentos del siglo XVII, siglo XVI en Castellón, la lengua del pueblo, la lengua de Castellón es el valenciano, el catalán. Entonces, el mejor homenaje que se podía hacer a la ciudad de Castellón era escribir el libro en la misma lengua que ellos habían utilizado en el pasado. Que como sabemos, después cuando llegan los Borbones, se impone el castellano como lengua del ayuntamiento. Entonces yo creía que el mejor homenaje era escribirlo en valenciano. José Luis Lorenzo, un placer haber hablado contigo. Vamos a esa comedia en Valencia. Sí, sí, por supuesto. Un placer haber hablado en tú y gracias por aportar este treball que dona llum a la història local i sobretot a l'organització i al funcionament de les corporacions municipals en l'època foral, en l'època dels Àustries. El Consell d'Escarres Municipals en el Castelló dels Àustries, publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló i l'Ajuntament de Castelló. Un plaer i molt d'èxit. Moltes gràcies.